O sea que la primera pregunta obligada nacional, porque ustedes son los que ahí se los puse para que después hablemos de cosas de ciudad. Pues la pregunta obviamente para un expresidente nacional, para el expresidente del Nacional más exitoso de los últimos años y que era el mejor equipo de América hace 8 años, ¿cómo pasa un equipo de ser el mejor de América en 8 años a ser el peor en la historia de Nacional? José, no, esa pregunta es complicada resolverla desde mi posición, pero voy a tratar de sintetizar un poco. Yo creo que es importante que se vuelva a redireccionar hacia dónde quiere el modelo de negocio de Atlético Nacional en este momento. Quiero tener una alta competitividad, ser un garante internacional permanente, y qué tengo que hacer para eso. Entonces, tener buenos jugadores y muy buenos cuerpos técnicos. O quiero participar en un modelo donde quiera generar promoción y desarrollo de jugadores de las divisiones menores para proyectarlos y generar ingresos para el club. Entonces, es definir qué es lo que quiere el club en sus internas, desde los dueños, desde sus accionistas, y cómo lo quieren proyectar a futuro. Mire, yo ayer tuve aquí como una discusión aquí con mis dos amigos deportivos, que son muy grandes, y yo les decía, yo no quiero el Nacional como DT, yo quiero el Nacional como una empresa. Sí. A esa empresa, a los dueños de la empresa, les gusta que eso dé plata. Claro. Eso, sí o no, que eso tiene que dar plata. Sí. Y entonces, si eso no está dando plata, como nos decían ayer, yo no sé cuántos serán los faltantes o cómo estarán las finanzas. Usted dice que están bastante deficitarias. Según el último cálculo, sí. Hombre, los dueños, eso, lo primero que hace un empresario no es cambie directivos, administradores, todo eso, haga todo ese... O sea, yo usted a respuesta a esa pregunta. No, mira, sí. yo creo que el fútbol es una entidad rentable si se maneja y se gestiona adecuadamente. Sí. Aunque también son variables, o muchas variables que se tienen, como un mal arbitraje, una lesión de un jugador, ¿cierto? Y muchas variables más, y no estás compitiendo solo, estás compitiendo con otros equipos también que tienen el mismo derecho de competir y de ganar. Pero a mí me parece importante es hacia dónde lo querés llevar. Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo, eso es una empresa y así lo gestionamos nosotros como empresa. Entonces, hay empresas que hacen promociones para vender sus productos. Sí. Otros, como decíamos nosotros, vamos a tener un producto altamente competitivo. Para que la gente vaya al estadio, para que la gente llene la tribuna, para que la gente quiera comprar la camiseta, de que si competimos más internacionalmente, pues va a valer más el patrocinio, entonces vamos a generar mayores ingresos. Sí. Entre más participemos en espacios internacionales, vamos a tener más ingresos por televisión y por participación en competición internacional. Vamos a proyectar y mostrar más los jugadores para que se vean internacionalmente, entonces, y pregunto, tengan esa experiencia. Le pregunto con el señor de negocios, ¿será que entonces le apuntaron demasiados frentes? Porque usted me lo está diciendo, y de pronto tantos frentes, o exporto jugadores, o soy de alto nivel, o tengo un cuento comercial con las tiendas del Nacional y de marca, ¿será que de pronto le han jugado muchos frentes desde la parte administrativa, no deportiva? Yo, y de pronto eso ha hecho que se genere una crisis. A ver, no.